uno a uno me encuentro en, en entrevista con el licenciado Carlos Alejandro Cerrato Lozoya él es regidor de este honorable ayuntamiento municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco para que nos platiques licenciado cómo llegas tú a ser candidato a regidor y hoy regidor en funciones oh, pues, Hola, qué tal, primero que nada este, buenas tardes a todos eh, hemos de comentarles que pues llegar aquí pues sí es una, una ilusión que Cualquier ciudadano podíamos estar en posibilidad de soñar con, con estar aquí para poder servir a la ciudadanía. La forma en que yo llego aquí al ayuntamiento fue por medio de, primero, por mi sección 80, que orgullosamente vengo representando el sector obrero del municipio, este, donde se hizo una, una elección popular interna para, salir, para saber quién sería nuestro candidato eh, para representarnos aquí ante el ayuntamiento y la sociedad ese tan importantísimo sector de, de nuestra re, de nuestra región que es el sector obrero. Eh, posteriormente, pues obviamente gracias al, al partido que, 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 que representamos y que estamos aquí también por, por este por medios, por medio de la campaña que, que hicimos con nuestro presidente municipal actual. Licenciado, eh, coméntanos cuáles son las comisiones que tienes tú a tu cargo. Bueno, sí este eh, las comisiones que tengo a mi cargo eh, es justicia, derechos humanos, el registro civil, eh, tenemos vivienda, eh, así como tenemos la, la de reglamentos, que es muy importante, eh, tenemos esa de reglamentos, y ahí auxiliamos al, al presidente, tratamos de auxiliarlo con seguridad pública. Eh, dentro de las funciones que tiene usted como regidor. Eh, las funciones legislativas que es lo que les corresponde cómo lleva cómo conjunta sus comisiones este con esta función pues mira la forma la forma de llevarlo a cabo eh, pues nosotros trabajamos de la mano con nuestros directores nuestra función principal como regidores es representar al eh, ante cabildo las inco las inconformidades así como también las conformidades y las, los proyectos de de trabajo que hemos de, de realizar durante nuestra gestión de, de la administración. nuestras obligaciones es asistir puntualmente a, la, a las sesiones de cabildo cuando así se, se indique. podemos, este nosotros, solicitar que este, se lleven a cabo las sesiones cuando el presidente no convoque. son unas de las facultades que tenemos, pues, entre, pero entre las principales. es de acuerdo al perfil que, que cada quien este, integramos este cuerpo edilicio de acuerdo al perfil de cada uno fue como se nos asignaron nuestras comisiones eh, estamos hemos de trabajar con ellas pues de la mano con nuestros directores que son los los ejecutores de, de los proyectos que tengamos como ayuntamiento para pues en beneficio pues de la de la ciudadanía Así es. Eh, explíquenos un poquito más ustedes desde la perspectiva del licenciado. Eh, la labor, eh, le hablamos al público a veces de que la labor es ejecutiva, es legislativa. Eh, ¿Cómo diferenciar eso? Que la gente de que nos escucha y que nos ve desde sus hogares sepa cuál es esa función, qué es legislar y qué es ejecutar. Sí, estoy con gusto. Mira, pues nosotros, bueno, empezamos por la parte del regidor. Nosotros realizamos lo que son las gestiones para presentar iniciativas de reglamentos, derogar, abrogar, eh, dependiendo de la situación que, que se presente y de, en base al estudio de cada, cada uno de los reglamentos que rigen la, la, el municipio y que, pues, recaen al final del, del día pues con la, la sociedad. Esa es nuestra parte: legislar, ver cuáles son los, los este los los artículos de los reglamentos que lejos de beneficiar, perjudiquen, o que al contrario que, que en beneficio de tengamos que, que este, adicionar al, al cuerpo del, del reglamento o de las leyes que tenemos vigentes entre las normas. Nosotros hemos de representar a los directores o los diferentes, eh, diferentes este, eh, departamentos que, este, que estén de la mano de nuestras comisiones o independientemente que no sean de nuestra comisión podemos hacer la gestión ante el Cabildo. En cambio, cuando los directores, este, ellos tienen la función de ejecutores, porque ellos son los que han a ejecutar ya sea, llámese obras, llámese alineamientos, entonces acatar las órdenes que este máximo órgano de gobierno municipal hemos de, de designar y, de, y de, poner a, de poner en su momento para, el, para, este, para todos los, los ciudadanos. Para que acaten ellos y los responsables han de ser los directores. De que encargarse de eso, perdón. Es muy importante que la ciudadanía conozca esta función porque en muchas ocasiones escuchamos que la gente dice, "Pero es que ¿por qué los no vemos a los regidores en este caso pues apoyando en las labores que se hacen en el trabajo de de, de campo pues?" Y esta es la función que hacen ustedes, legislar. Aunque eso no los derrime a veces estarnos también apoyando en todo lo que es la función de ejecutar. Así es, efectivamente, mira, cuando nosotros empezamos este proyecto, eh, fuimos claros, junto con mis demás compañeros regidores, que tenemos que hacer una muestra de estar aquí para que cualquier situación que pudiéramos auxiliar al ayuntamiento, eh, de acuerdo al perfil o los conocimientos que tengamos, o apoyar a nuestros propios directores que lo necesitan. Eh, necesitan tener la confianza, necesitan este, salir adelante y cuando tengan alguna duda donde podamos apoyar y aportar por, de, por nuestro perfil, podamos sacarlo adelante entre todos. Nosotros este, somos regidores que hemos estado viniendo, estamos aquí en las, en la, en las oficinas que ocupa el edificio de la, del ayuntamiento, del honorable ayuntamiento, estamos aquí todos los días, de lunes a viernes normalmente aquí estamos para a la orden del, de los ciudadanos. Y cuando podamos apoyarlos, con mucho gusto, cuenten con nosotros, eh, hemos de, de trabajar y, y de, de rendir pues los, lo, que, lo que nosotros quedamos de hacer en campaña, hemos de, 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 que, de querer solucionarlo. Y de apoyarlos a ustedes y de, y de estar al, al momento que ustedes lo requieran, pueden constatarse viniendo y que pues, si pues, a veces por razones de, de agenda tenemos que salir, pues no duden en que, que esté nuestra auxiliar nos ha de comunicar y en su momento este vernos aquí para apoyarles con gusto. Vamos a un corte comercial y continuamos. Y estamos de regreso con el licenciado Carlos Alejandro Cerratos Lozoya. Él es regidor de este honorable ayuntamiento. Bueno, síguenos comentando porque está muy interesante la plática contigo. Todo lo que nos hablas de tus comisiones. ¿Qué es lo que estás trabajando ahorita en las comisiones? Ah, claro que sí, Adriana. Mira, pues dentro de mis comisiones, eh, ahorita en, pues en coordinación con mi director de, de vivienda, se es, está gestionando lo de un programa que se llama Jalisco y pinta. Que eso viene a beneficiar alrededor de 600 familias para que les provende de, de pintura para remodelar o acondicionar las, las fachadas de, las, de sus casas. Entre esas, comisión de vivienda, que es una de las más importantes y donde mucha gente allá en la, en la calle me ha comentado que pues, les interesa, pues yo creo que el derecho a una vivienda digna y decorosa no lo marca en nuestra propia constitución. Y pues es lo que hemos querido estar haciendo, gestionando ahí de la mano con el gobierno del Estado, gobierno federal. Hemos estado buscando los, los programas más idóneos que vengan, a, a, este, a, que vengan a, a beneficiar al mayor número de familias posible que podamos hacer durante nuestra gestión de esta Administración 2015-2018. Este, entonces, pues en base a vivienda, pues es una de las tantas proyecciones que traemos para futuro. Eh, eh, como les comentaba días pasados, eh, también estamos gestionando lo que es una, un, los créditos que vienen de la mano con los subsidios del gobierno federal o estatal según corresponda, sean de los, con el interés más bajo posible. Esto que recaiga en, en beneficio de los propios ciudadanos, ya que actualmente se trabaja con una caja eh, que pues obviamente omito la denominación, que en su momento cada, cada ciudadano... Que vaya a hacer su solicitud, le van a, aquí a dar a conocer las, las condiciones de, pero sí se me hace un, una tasa de interés un poquito elevada. Sin embargo, el subsidio del gobierno federal es, este, es, es muy, muy este, vistoso. Y pues sí, hemos de trabajar en eso. Quisiéramos que en su momento llegue a, llegamos a hacer un convenio, bueno, en este caso el Estado hizo un convenio que cumpla con todas las expectativas de los ciudadanos para que tengan acceso a, a ese derecho a la vivienda y pues poder proveer al mayor número de familias posible de, de ese derecho en la cuestión de los derechos humanos hemos estado dando charlas en, en diversas en diversas escuelas en días pasados este, difundiendo la importancia de los derechos humanos que pues obviamente viven en, en cada actuar de, de nosotros en cada acción que realizamos existen los derechos humanos y no hay mejor forma de obtener la paz dentro del municipio, dentro de la nación, si no es conociendo nuestros propios derechos, porque el conocimiento de nuestros propios derechos humanos nos va a hacer respetar los derechos de las demás personas. Asimismo, las autoridades deberán de acatar las, las disposiciones que en ellas enmarcan. Dentro de nuestra Comisión de Registro Civil, también va, estamos ahorita, vamos a presentar. La iniciativa aquí ante el Cuerpo Edilicio, ante la sesión de Cabildo siguiente, sobre una caravana de regularización de actas. Esa se tiene prospectada para el mes de marzo de este año 2016. La tenemos este, prospectada para llevar a cabo las aclaraciones, registros extemporáneos, reconocimientos de hijos y demás situaciones que, que, se, que, pueden, que podemos apoyar a la ciudadanía mediante esta caravana donde las aclaraciones son administrativas y pues hemos de trabajarle duro porque pues sí hay, hay varias situaciones que se han presentado dentro del registro y demás este, acciones de registro civil que se han presentado. Asimismo, dentro de la Comisión de Reglamentos, de la mano con, con nuestro director, estamos, tenemos una proyección a futuro de tener un censo real, se está realizando un censo sobre las licencias vencidas, las licencias este pues las vigentes, las vigencias en general de las licencias para al final obtener un registro real, un padrón real de las licencias municipales este que tenemos en nuestro municipio. Anteriormente administraciones pasadas, al parecer dentro del avance de este de este actuar hemos nos hemos dado cuenta que hay muchos muchas localidades que no que no tienen ni siquiera la licencia o que no sabían que tenían que tener una licencia para, para tener un negocio o alguna situación. Entonces vamos a, con este censo lo que queremos es lograr eso a futuro, que al final del año, que ya voy, al final del año del 2016, ya tengamos realmente cuántos padrones, el padrón completo de licencias y así tener un mejor control sobre las mismas. Ya así como también en el propio, en la propia, este, Comisión de Reglamentos, estamos solicitando para la siguiente sesión de ayuntamiento, estamos solicitando lo que es la, la integración de la Comisión de giros Restringidos, que pues como lo he comentado es un mal necesario, pero que tiene que estar regulado y tiene que haber tiene que existir esa comisión para poder nosotros otorgar ese tipo de licencias, que por su propio nombre lo dicen, son los restringidos, llámese, nos dirigimos a los bares, a todos los lugares donde tienen que consumir el permiso para consumir bebidas embriagantes, ¿Sí? pues es muchísimo el trabajo que vemos están realizando y es importante que la ciudadanía se dé cuenta, porque los regidores en sí hacen un trabajo muy importante en su labor legislativa y pues también ayudando en la Ejecutiva con jefes y directores. Y bueno, dentro de todo esto que está realizando en el transcurso de un año licenciado, ¿cuáles son las metas que usted tiene planeadas como regidor? Sí, mire, pues las metas que tenemos planeadas como regidor es primera, pues ser obviamente la representación de la sociedad ante el ante el cabildo, ante el máximo órgano del gobierno del municipio, ser la voz de los ciudadanos, estar para apoyar a los ciudadanos, asimismo, pues tenemos como proyección, pues en cada una de nuestras comisiones, este prosperar en beneficio de de cada, de cada uno de los ciudadanos que se presenten a, digamos, registro civil, que vengan por un servicio, que se tarde lo menos posible, que vamos a ver sobre el, los costos de las operaciones, que eso a veces viene ya del, de los propios reglamentos. Eh, también, pues en los reglamentos, en base a mi comisión de reglamentos, de la mano con mi director, queremos tener ese sonso real, porque es importantísimo porque es la forma de tener un control, como les comentaba anteriormente, un control real al respecto y así es como ya tendríamos valorar de tener un padrón real, no aproximado, sino real de todos y cada una de las licencias que estén vigentes y de las que se han expedido aquí mismo, sí, que al final del día llegan a convertirse en, en, un, en una, un ingreso para el propio ayuntamiento, que pues no había razones Tal y como estamos en esta situación tan precaria, pues llega a beneficiar y sin, 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 este, sin violentar o ninguna, ningún derecho de las personas, más bien de que cumplan con la obligación de contribuir con sus impuestos respecto de, ese, de esa licencia que se les expide, que al final del día se convierte en una forma de vivir, ya que se, es un ingreso para una familia, que ya sea por, la, por una tienda de abarrotes, por cualquier actividad comercial que desempeñen. Este, llegue ya a convertirse en él. En Entonces, nuestro, nuestra idea o nuestro proyecto, nuestra proyección a fin de año es obtener eso en esa, en esa comisión. ¿Sí? Y así, de, pues, en todas las comisiones, pues, me gustaría extenderme, me gustaría darle a derechos humanos que lo conozcan toda la ciudadanía, cada rincón de nuestro municipio, que conozcan que tienen derechos, que conozcan que... Que pues este, existe una autoridad competente que, que, los va, que va a velar por sus intereses. Y pues este, así, pues tenemos también el programa de vivienda. Que ojalá a finales del año ya tengamos una respuesta certera sobre cuántos, cuántas, cuántas viviendas podemos, este, eh, podemos inaugurar. Me daría mucho gusto que el mayor número, no al año, ojalá fuera a los tres años, pero aprovechar el mayor número de programas del gobierno federal, el gobierno estatal, que podamos aterrizarlos aquí en nuestro municipio. Pues mucha información y muy buena. Eso quiere decir que el trabajo es extenuante y está fructificando. Y bueno, para finalizar con esta entrevista, yo creo que conocimos más al licenciado como un servidor público, pero ¿cómo acopla usted, licenciado, esa parte, el ser humano con el servidor público que es hoy en día? Pues mira, yo eh, realmente tengo muy buena relación con las personas. Considero que tengo muy buena relación la, la, los ciudadanos, o conocidos, amigos míos, familiares. Todo el mundo tiene tanto la confianza como para llegar, no decirme regidor, decirme Alex, eh, de que saben que yo los voy a escuchar y que voy a tratar de, de solucionar los los problemas que les aquejen. Esa es la relación que existe, nosotros como servidores públicos deja, no dejamos de ser seres humanos, somos personas que debemos de estar siempre al pendiente de ustedes y al contrario, a disposición de ustedes, porque gracias a ustedes estamos aquí y pues estamos para servirles, tal y como el propio nombre lo menciona. Entonces, este es la forma de, de, de llevar a cabo esa esa función tan importante y tan bonita que es la forma de representar a la sociedad. Sin embargo, no dejamos de, de ser seres humanos y de ver también los intereses de ellos, que a lo mejor antes de que nos los digan, a lo mejor ya, nosotros ya los conocemos y ya podamos hacer algo al respecto ahorita que tenemos la oportunidad de estar en la función pública. Pues muchísimas gracias, licenciado, por esta valiosa información que nos ha dado el día de hoy. Yo sé que la ciudadanía estará muy contento de conocer, de conocerla y de saber cuáles son las funciones que usted está realizando en este honorable ayuntamiento. Gracias, seguiremos visitándolo por aquí. Este es el programa uno a uno, programa de entrevistas. Invitarlo a todos ustedes a que nos sigan por Canal 52, una nueva era.